ya lo saludamos. Don Norberto Galazo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Un gusto en escucharte. Muy bien, muy contento, lo están escuchando don Alfredo, Eric Calcaño, Alfredo Calcaño y la compañera que lo presentó, Elizabeth Machado, y muchos oyentes que ya nos han hecho llegar sus mensajes auspiciando este encuentro suyo con don Alfredo. Así que ya lo saludo, don Alfredo Calcaño, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, muy contento de estar junto con el querido amigo y admirado estudioso político y militante que es Norberto Galazo. Norberto Galazo es una persona muy importante dentro del panorama político-cultural de la Argentina. Hasta que él no publicó su historia argentina, y además de todos los análisis y biografías que escribió, hasta que él no escribió eso, la única interpretación que había de la historia argentina era la de Mitre. Había otras, pero no tenían todo el rigor técnico e histórico que le dio después Galazo. De modo tal que Galazo es un eje importante de la cultura nacional argentina, porque es el que ha elaborado otra teoría, otro modo de ver la historia argentina, diferente de la de Mitre, seguido por Levene, por todos los profesores de historia, por Grosso Grande, Grosso Chico, y todo eso dio una idea de la historia argentina. Pues bien, Galazo en su historia plantea otro punto de vista y defiende los intereses nacionales y populares. Muy bien, Norberto, tiene un minuto, porque esto es como esos debates que hacen entre los candidatos a presidente, imagínense los oyentes, en un atril don Alfredo Calcaño, en el otro Norberto Galazo, nosotros en la tribuna preguntando y ansiosos por saber su respuesta, pero le tengo que dar un minuto en retribución a lo que le acaba de decir y enviar don Alfredo Calcaño, Norberto. Bueno, en principio me emociona mucho. Tenemos una larga amistad que no cultivamos habitualmente porque él vive por Palermo, yo vivo por el Chacabuco, y entonces no estamos mucho en contacto, pero hemos compartido almuerzos en un restaurante del Congreso, yo he estado en la casa de él varias veces, y para mí es un maestro y me ha ubicado frente a la total tergiversación que yo recibí en la Facultad de Ciencias Económicas de profesores muy leídos, según ellos, que me enseñaban una economía totalmente falsa, liberal y completamente ajena a los intereses nacionales. Bueno, yo bebiendo en los libros, los artículos de Alfredo Eric Calcaño, se me reveló otra cosa que me acercó a las posiciones nacionales, así que estoy sumamente agradecido y tengo la mayor admiración por él, y esta reunión es emocionante para mí y estoy muy muy gustoso de que se haya sido posible. Bueno, les agradezco y les agradezco a los dos, todos estamos emocionados por esto, pero bueno, tenemos que ser profesionales, respetar la convocatoria porque los oyentes quieren escuchar. Y ya le doy la palabra a Eric Calcaño, hijo, para que comience con la primera pregunta que responderán tanto Norberto Galazo como Alfredo Calcaño. Eric. Bueno, un gran gusto, Norberto, que estés acá en el laberinto con nosotros. Yo lo conocí a Galazo cuando tenía 15 años, porque leí un libro que me marcó mucho, que creo que es un libro, tendría que ser un libro de texto. Imperialismo y pensamiento colonial en la Argentina. Y ahí, bueno, de algún modo, si él pudo beneficiarse de los escritos de mi padre para ver el conjunto de lo real, bueno, a mí este libro me sirvió mucho y me sigue sirviendo. Creo que hay cosas de los libros que permanecen, de las categorías usadas, que no sé si hablan de la pertinencia de los autores
de cómo la situación colonial en la Argentina ha cambiado tan poco. Así que muy bienvenido, Norberto. Y la pregunta para ambos, la primera pregunta sería, ¿qué obras los marcaron cuando eran jóvenes? Cuando tenían 20 años, ¿qué libros les parecían interesantes? ¿Qué libros de literatura, de historia? ¿Y cómo eso pudo influir en la vocación política? Esas serían dos preguntitas para empezar. Don Norberto Galasso. Sí. Bueno, para mí fue fundamental en el año 61 escuchar discursos de la campaña que hizo Arturo Jaureche para senador, que le fue muy mal, pero que me reveló a mí, que estaba por terminar la carrera de contador, de que había otra verdad, que era que enseñaban en la Facultad de Ciencias Económicas. Ese fue un punto de partida. En cuanto a libros, y esto no está dicho a propósito ni con el mero objeto de elogiar a un amigo, para mí fue fundamental La Nacionalización de los Servicios Públicos y Empresas, que era un libro que yo no sé cómo llegó a mis manos, que lo marqué totalmente, lo leí de punta a punta varias veces, que era de un tal Alfredo Eric Calcaño, que yo no sabía en ese momento quién era. Yo tenía 25 años y no conocía prácticamente nada de la política ni de las ideologías. Y a partir de allí, Jaureche, Scalabrini, Jorge Velardo Ramos, Hernández Arregui, todo ese mundo que permitía valorar la importancia que tuvo en su momento el irigoyenismo, más que la especie a los radicales, y la importancia del peronismo, y luego comprender el kirchnerismo y acompañar estos movimientos nacionales desde una posición de izquierda nacional en base a esas enseñanzas, ¿no? Muy bien, don Alfredo. Bueno, los libros que... Bueno, yo tuve contacto con los libros desde muy chiquito. En mi casa era fundamental, había una biblioteca bastante buena, de modo tal que tuve total acceso a los libros, y dado el clima que vivíamos en el país y en mi casa en particular, tuve una inclinación desde chico por la política. Los libros que más me marcaron de esa época fueron, en general, los de Harold Laski, Hermann Weyler, Maquiavelo, Marx, Trotsky, Max Weber. Cuando no era tan joven, Sampaio y Oscar Barsavsky. Todo eso, aumentado por la lectura militante de los nacionales y populares de ese momento, comenzando por Scalabrini, Ortiz y Jaureche. Bueno, y todo eso creaba un clima. Además hay otro factor que se mezcló un poco en ese momento, y era el fútbol. Hay un fenómeno bastante curioso, ahora sería inconcebible, pero yo en ese momento era partidario de los dos clubes de La Plata, de Estudiantes y de Gimnasia. Entre los dos me quedaba con Estudiantes, pero hinchaba por Gimnasia en todos los partidos, excepto cuando jugaba contra Estudiantes, lo cual en este momento, que hay una grieta, no sería viable o no sería creíble. Muy bien. Eric, una última pregunta tuya. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuál creen ustedes que es el principal obstáculo al desarrollo de la Argentina? Desarrollo libre, justo, libre y soberano. ¿Cuál sería el principal obstáculo para el desarrollo nacional? Don Norberto. Bueno, hemos sido durante varias décadas un apéndice del imperialismo británico.
empezando por la política rivadaviana y el comienzo de la deuda externa en 1824, y eso hasta el 17 de octubre del 45. Es decir, la presencia del imperialismo británico vinculado o asociado a una oligarquía cínica y antinacional como fue la oligarquía exclusivamente agropampeana, produjeron ese fenómeno que se quebró en el 45, y después, a partir de la vinculación con el Fondo Monetario Internacional, vivimos otro periodo de imposiciones provenientes del imperialismo norteamericano, que se cortó también cuando Néstor Kirchner le pagó lo que se le debía y se inició el proceso del kirchnerismo, que fue un avance notable. Pero nuevamente se produjo un fenómeno muy importante, que es la transnacionalización de una especie de burguesía nacional que estaba creándose en el país y que terminaron entregándose a los negocios, y de los cuales los Bulgeroni, los Roca y los Macri, por ejemplo, son la expresión más clara de una traición de la clase dominante argentina al servicio del nuevo imperialismo. Y ahora la lucha que estamos llevando a cabo para la liberación, después que hemos negociado muy bien con los buitres y ahora estamos en la negociación con el Fondo Monetario, para retomar un camino de liberación nacional y popular que permita una mejor vida a lo que Jauretche llamaba a nuestros paisanos. Don Alfredo Calcaño, una respuesta a Eric. Bueno, uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la Argentina, yo creo que es la falta de una estrategia política y económica de poder que sea nacional y popular, como la que intentó Perón en su primera y en su tercera presidencia. En esencia era la alianza del peronismo, la CGT, una parte de la clase media, las empresas públicas, los empresarios nacionales, medianos, chicos y algunos grandes. Es que esta alianza tenía no solamente poder político, era la mayoría en las elecciones, sino también económico. Poner juntos las empresas públicas con el poder del Estado atrás, los empresarios nacionales, medianos, chicos y algunos grandes, el principal partido político, que era el peronismo, significaban un poder no solamente político sino también económico para tener pretensiones a la hegemonía política y económica. Hay que tener poder, hay que tener una base sólida sobre la que apoyarse. Esa base funcionó durante el primer peronismo, de 1945 a 1955. Después fue atacada por todos los medios. Creo que hay dos elementos básicos que la perjudicaron muchísimo. Primero fue el menemismo, con la eliminación de la casi totalidad de las empresas públicas, que significaban el 12% del producto nacional y 12% de la ocupación. Es decir, era una fuerza económica y política impresionante de las empresas públicas. Perón quiso siempre alinearlas. En el plan que viene de 1973 se establece una coordinación de las políticas de las empresas públicas. Es decir, era una fuerza que la desguaza, que la liquidaron con la eliminación de las empresas públicas que consiguió hacer Menem. La consiguió cuando el peronismo siempre se había opuesto, y por eso ni siquiera Videla y Martínez Gross pudieron eliminar las empresas públicas. Lo consiguió Menem y lo consiguió la oligarquía argentina, dándole el gobierno a una parte del peronismo,
la mayoría en ese momento, que era la de Menem, que consumó lo que por la fuerza nunca había conseguido los militares ni la oligarquía política argentina. Este fue uno de los elementos fundamentales de la decadencia y de la frustración de la Argentina. El segundo, la falta de sentido nacional de la burguesía. Esto no es un fenómeno únicamente nacional. A mí me llama mucho la atención cuando, estudiando el régimen de De Gaulle en Francia, vi lo que había ocurrido cuando De Gaulle llama un plebiscito para modificar la estructura política de Francia, lo pierde y deja el gobierno. Dice, el día que perdió las elecciones, le dijo a su primer ministro, Michel Debré, y bien, hemos vencido a los alemanes, a Vichy. Impedimos que los comunistas tomaran el poder, pero no pudimos enseñarse a la burguesía el sentido nacional. Es decir, De Gaulle marca como uno de los ejes de su fracaso, fracaso en ese caso de modificación del sistema político de Francia, no el fracaso político en general. De Gaulle fue un caso extraordinario de transformación de una derrota militar que tuvo en la guerra con los alemanes por un triunfo político que lo puso entre los ganadores de la guerra, habiendo perdido en el campo de batalla. Bueno, De Gaulle lo dice claramente, y nosotros sufrimos eso. Es decir, no pudimos enseñarle a la burguesía nuestra el sentido nacional. Yo creo que esos dos son dos de las taras mayores que tiene el panorama político argentino. Seguimos, le digo a los oyentes y a las oyentas, seguimos en el laberinto, en esta especie de debate amigable entre Norberto Galasso y don Alfredo Eric Alcaño. Pero bueno, para saber qué hora es, qué temperatura tenemos y cómo estamos, Eli Machado, ordénenos el aire. Claro que sí, 31 minutos pasaron de la hora 11 en la República Argentina y 25 grados en este momento de temperatura. El cielo está gris, pero acá dentro del laberinto hay puro sol y mucho conocimiento. Así que seguimos entonces en el laberinto con Radio Rebelde, M740, y con él. Sí, antes de darle la palabra a la segunda pregunta y al segundo interrogante que nos va a hacer Alfredo Hijo, quiero darle la posibilidad a Norberto Galasso que nos diga si le gusta el fútbol y de qué equipo es, porque la descripción que hizo don Alfredo entre Estudiantes y Gimnasia fue muy interesante y muy aleccionadora sobre la política hacia el fútbol. Dígame, don Norberto. Néstor, esta actitud tuya es impiadosa, porque realmente yo sigo siendo hincha de San Lorenzo después del 4-0 del otro día y del 3-0 de la semana pasada, y de lo que puede provenirse jugando con Huracán, si es que siguen con la misma orientación de la dirección técnica y de algunos jugadores que no tienen razón de ser en la cancha. Entonces, ya que la televisión me amarga profundamente con los periodistas que tenemos colonizados, yo tenía mi refugio en el fútbol antes, y ahora últimamente ya ni quiero hablar de San Lorenzo, pero bueno, sigo siendo sanlorencista. Muchas gracias y disculpe, pero bueno, era necesario hacerlo. Además, yo vivo en el barrio de La Paternal y le hemos cedido un director técnico que tenía éxito en Argentino Junior y parece destinado a fracasar en San Lorenzo. Pero bueno, sí, hasta ahora no te lo agradezco. Bueno, dígale al presidente Alberto Fernández, que debe haber participado. Seguimos adelante. Muchas gracias, don Norberto. Gracias por su humor también. Alfredo Calcaño, hijo, su turno.
Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Un gusto tan grande tenerlos a los dos en este momento como entrevistados en el laberinto. Mi pregunta va por el lado de la historia. Tenemos la historia y la relación con el presente, ¿no? Siempre he entendido que los historiadores analizan el pasado, pero posicionándose a partir de la situación que viven. Y me parece que el caso argentino es uno en donde, bueno, hay una grieta hoy, pero también hubo grieta en el pasado, y también hay visiones encontradas de cómo entender nuestra formación como país, ¿no? Es muy visible la coexistencia de una historia oficial, de diversos revisionismos, versiones alternativas, pero al final la que predomina en la enseñanza es la concepción mitrista. Por otro lado, noté, digamos, como todo el mundo, ¿no?, como estudiante, que hay zonas ciegas. En la historia universal no se estudia Asia, África, casi nada América Latina, ¿no? Y como estudiantes vemos más Egipto, Grecia y Roma que los imperios maya, azteca o incaico, ¿no? Ni hablar de los pueblos originarios. O sea que posiciona al argentino en su vinculación con Europa más que con Latinoamérica. Entonces, mis preguntas en realidad son dos, ¿no? O sea, una es, ¿en qué medida estamos reproduciendo hoy viejos conflictos de la historia argentina? Y la otra es, ¿cómo ven la enseñanza de la historia en la Argentina? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deberíamos cambiarla? Bueno, voy a invertir como coordinador y le voy a dar primero la palabra para que se tome su tiempo para pensar y tenga un poco más de tiempo don Norberto Galasso. Don Alfredo, la pregunta sobre la historia realizada por Alfredo Hijo es para usted. Bueno, creo que es así, es decir, que se ha renegado el estudio de la historia de los países latinoamericanos. Si nosotros conocemos bastante bien la historia de Francia, tal vez porque los libros de texto también eran de cultura francesa, pero en realidad los estudiantes argentinos no tienen la menor idea de la historia de Brasil, de México, de América Latina en su conjunto. En cambio saben bastante bien la Revolución Francesa, qué pasó con una serie de vicisitudes históricas que tuvieron los países europeos, pero ignoran totalmente la historia latinoamericana. Yo me crié en un ambiente muy politizado, de modo tal que ahí me enteré de algunas cosas. La caída de Yrigoyen, yo tenía 6 años y me acuerdo que me llevaron a la estación de ferrocarril acompañando al gobernador destituido, que se iba en tren de La Plata a Buenos Aires. Septiembre de 1930, yo tenía 6 años. Y ahí estuve, y ahí me acuerdo que se subieron a la máquina de ferrocarril y hablaron en contra del golpe y demás. Pero ya estaba la suerte echada. Después, en casa había una visita diaria que era de un destacadísimo político argentino de la época, Raúl Ollanarte, que todos los días pasaba por casa y ahí hablaba de política y yo me sentaba y escuchaba. En ese momento sabía leer y escribir a máquina. Y a los 8 años escribía una página contra los conservadores y salía con un cartel a la calle que decía Viva la UCR.
hasta que un día se acercó un señor que me dijo, pibe, andate a la casa, que te van a meter en cadena. Después en el Colegio de la Funcional participé en todas las manifestaciones en contra del fraude, de modo tal que tuve una actividad política desde chico. Todo eso mezclado con el fútbol. El fútbol le puedo recitar la constitución de los equipos de estudiantes y de gimnasia del año 1933, por ejemplo. Estudiantes Capuano, Rodríguez Ginelli, Viola Ulengui, Pérez Escalá, Lauri Escopelli, Sosaya, Ferreira y Guaica. Gimnasia, Herrera, De Lobo y Recanatini, Montañés, Videla y Miguel, Peralta, Palomino, Naón, Sorosa y Morgada. Es decir, tengo la... Pasaba que yo en esa época me resfriaba mucho, me metía mucho en cama. Entonces me dedicaba, como pasatiempo, a aprenderme de memoria todos los equipos de fútbol y las fórmulas químicas de los remedios que me hacían tomar. Tomaba genial, que era pirazolamina, mecan, sulfonato sódico, el salicilocético y metilclorobina, por ejemplo. Es decir, bueno, todo eso con una carga muy fuerte de partidismo político y de mezcla de fútbol y de política. Por ejemplo, cuando escribía una página contra los conservadores y salía con un cartel en la calle que decía ¡Viva la UCR! Hasta que un día se acercó un señor que me dijo, pibe, andate a la casa, que te van a meter en cana. Después en el Colegio de Funcional participé en todas las manifestaciones en contra del fraude, de modo tal que tuve una actividad política desde chico. Todo eso mezclado con el fútbol. El fútbol le puedo recitar la constitución de los equipos de estudiantes y de gimnasia del año 1933, por ejemplo. Estudiantes Capuano, Rodríguez Ginelli, Viola Ulengui, Pérez Escalá, Lauri Escopelli, Sosaya, Ferreira y Guaica. Gimnasia, Herrera, De Lobo y Recanatini, Montañés, Videla y Miguel, Peralta, Palomino, Naón, Sorosa y Morgada. Es decir, tengo la... Pasaba que yo en esa época me resfriaba mucho, me metía mucho en cama. Entonces me dedicaba, como pasatiempo, a aprenderme de memoria todos los equipos de fútbol y las fórmulas químicas de los remedios que me hacían tomar. Tomaba genial, que era pirazolamina, mecan, sulfonato sódico, el salicilocético y metilclorobina, por ejemplo. Es decir, bueno, todo eso con una carga muy fuerte de partidismo político y de mezcla de fútbol y de política. Por ejemplo, cuando... Muy bien. Su turno, doctor Galazo, no le pido nada con el fútbol, ni tampoco que memorice, esto no es puntaje, no da puntaje para el final del debate, así que la respuesta a la pregunta que le hizo Alfredo Calcani. No, yo no voy, voy a tirar. Es porque en 1933 San Lorenzo le sacó el campeonato a Gimnasia, que se lo había ganado legítimamente, año 1933. No, sí, esto ya es una provocación, pero bueno, don Norberto. Sí. Bueno, yo no... ¿Qué dice Norberto? No me voy a achicar en este terreno. Yo me hice sanlorencista en el 46 con un equipo de oro que salió campeón y que después marcó grandes éxitos en Europa.
que era Blasina, Mancini, Basso, Julieta, Greco y Colombo, y Verón y Farro, Tony Martínez Silva. Esta es la composición. Esto es para que vean que hay una lealtad, así como la tiene Calcaño con respecto al pasado. Lógicamente ya nadie puede ser leal, muy pocos pueden ser leales al radicalismo con la degradación que tiene. Y la degradación futbolística de San Lorenzo creo que será semanal, espero por lo menos. En mi caso, los familiares míos eran casi todos maestros. Entonces, yo lo que era buen alumno era Merlé, que repetía las cosas que decía mi vieja, que era maestra, mis tíos, que eran lectores de colegio. Pero había una contradicción. Mis tíos, que eran lectores de colegio, habían ido a pedir armas en 1930 al Comité Radical para defender a Irigoyen. Ese punto me llamó siempre la atención, porque había una contradicción entre su exaltación de Mitre y de Sarmiento y de Rivadavia en la historia y su actitud militante en el radicalismo. Después, por supuesto, ambos, algunos con mayor intensidad, otros con menos, no entendieron el fenómeno del peronismo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Es un país que está... la colonización mental ha sido un arma tremenda, ¿no es cierto? Entonces, especialmente los sectores medios de la capital, provenientes de la inmigración, que recibía el relato histórico verbal, los relatos de lo que había ocurrido a los abuelos en Europa, permitió la instauración facilitó la instauración por parte de la clase alta de una historia que lo beneficiaba y que consideraba la síntesis la daba en Civilización o Barbarie. Esto todavía persiste en grandes sectores de la clase media, de la capital, donde el campo popular le hace muy difícil ganar elecciones, y donde se ha presentado esta situación donde los maestros todavía, muchos maestros todavía repiten lo que dicen, lo que expresan los cuadros que se ponen, que se exhiben en los colegios, componiendo a Mitre o a Rivadavia, los grandes amigos de los ingleses como los padres de la patria. Entonces, bueno, ahí yo creo que hemos recibido esa herencia, y si no se corta con esa dominación colonial, es imposible comprender a los movimientos populares, es imposible comprender al peronismo o al kirchnerismo. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. En este momento lo curioso es que una versión histórica muy reaccionaria, que nace con el golpe del 30, es la que ha cundido en algunos sectores, y tenemos el fenómeno de que la oposición al gobierno, además de la oposición liberal, que es la común a los gobiernos populares, es una oposición directamente con rasgos fascistas, que se han expresado en el espectáculo macabro de los muertos embolsados en la Plaza de Mayo, con los nombres de figuras muy importantes del campo popular. Es decir, con esa gente es imposible discutir historia, porque ellos creen todavía que la Tierra es plana, y entonces, bueno, no hay ninguna base científica para una discusión. Lo que sí hay que tratar de ejercer la mayor influencia posible sobre los maestros jóvenes, que se dan cuenta que la historia liberal es una historia sosa, que no tiene sentido, que no tiene continuidad clara, y que está al servicio de los poderosos, y que entonces necesitan otra versión de la historia. Y no obstante la presencia de la historia liberal en la mayor parte de los colegios y universidades, hay en algunos sectores donde profesores o maestras dan pistas al alumno para que entienda que hay otra versión de la historia que está más de acuerdo con los movimientos populares. Muy bien, gracias, don Norberto. Tenemos oyentes que mandan mensajes.
yo se los leo por respecto a los oyentes. Eli Machado, vos tenés uno por ahí. Sí, por supuesto, acá tengo un mensaje de un oyente para estos dos genios que están hoy acá en el laberinto. Dice, tanto don Alfredo como don Norberto me llevan a preguntarles, ¿qué toma para tener esa memoria privilegiada? Claro está, dice nuestro oyente RF, esa es su firma. Muy bien, y díganos, este laberinto especial con Calcaño y Galazo, ¿dónde está? ¿En qué radio está? ¿Y cómo está el tiempo afuera? Claro que sí, 11:46 de la mañana en la República Argentina, estamos en Radio Rebelde. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 25 grados sus dos décimas, el cielo sigue cubierto y la máxima llegaría a los 29 grados. Nosotros estamos, por supuesto, acá muy expectantes y escuchando esta maravilla que estamos escuchando a Galazo y a Calcaño en el laberinto. Me temo que la tiene conmovida este programa. A Elisabetta, y son los nervios las que le juegan una mala pasada a su garganta. Es que soy oyente, es que hoy soy oyente. Cada vez que vos me pedís que hable, yo estoy, viste, colgada escuchando. Me olvido que soy la locutora del programa. Muy bien, voy con la pregunta que yo había preparado y si nos queda el tiempo, después leemos otra que nos hace un compañero, también oyente, hablando sobre asociativismo. Pero quería preguntarles a don Alfredo Calcaño y Norberto Galazo, también desde una visión histórica o como ustedes lo quieran tomar, uno conoce la historia de los medios de comunicación, por lo menos desde 1810 para acá, con la influencia del sector gráfico, de los diarios, de los libros, que no hay que olvidarse que perduran desde aquella época hasta el día de hoy, a veces uno no lo toma como medio de comunicación. Después pasando por la radio, por la televisión, y ahora con este fenómeno de las redes multiplataformas, estas empresas multinacionales que nos tienen a todos en vilo también permanentemente, muy poca gente escapa al tema de las redes. Digo, el movimiento nacional y popular, toda esa visión que ustedes bien cuentan, ¿ustedes creen que tiene igual posibilidades de incidir en la construcción de la subjetividad, en sostener un sentido común y dar pelea por estas causas que ustedes mencionan y que nosotros compartimos? Don Norberto. Sí, yo creo que este programa es una expresión justamente de qué modo el pensamiento nacional resiste frente a la propaganda y la difusión de ideas por parte de la clase dominante. Es una historia vieja de que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Eso lo decía Marx hace mucho tiempo. Y nosotros lo hemos verificado en la historia argentina, cuando yo me acuerdo que mi tío decía, lo digo yo porque lo dice la prensa, lo dice la nación, pero de cualquier modo, la prensa y la nación, y el diario de Laines y La Razón en otros tiempos, y pues también en las últimas épocas otros periódicos, mantenían cierta, no diríamos sensatez, sino cierto control en sus expresiones. No habíamos llegado a esta situación de degradación de la mayor parte del periodismo político, que proviene de hombres que vinieron generalmente del interior a la capital, y vinieron como hombres sino revolucionarios adhiriendo a las posiciones populares. Y hoy es increíble el grado de degradación, de sometimiento a las mentiras divulgadas por figuras que no tienen ningún relieve intelectual, como Patricia Bullrich o personajes de este tipo, y lo repiten y de una forma desfachatada, diríamos, ¿no es cierto? Es decir, mienten al público, sabiendo perfectamente que están mintiendo para asegurar un monumento importante, y bueno, frente a eso
en su momento, Perón lo tomó las medidas de cooptarse la mayor parte de los medios gráficos. Ustedes se acuerdan la cadena de que tomó, fue tomando con compras de diarios y todo eso. Néstor Kirchner inventó, entre otras cosas, 678, y también otras expresiones, programas donde se abría el juego para que interviniesen otros sectores, ¿no? Ahora existen radios como esta y como otras, pero que es difícil poder enfrentar, y C5N en la mayor parte de sus programas, es muy difícil enfrentar un acuerdo de la gran parte de los medios de comunicación al servicio de las mentiras más abiertas y más que más se contradicen con la realidad. Así que estamos en una lucha muy dura en este momento. Así es. Don Alfredo Calcaño, su reflexión sobre el tema de medios. Autocrítica sobre esto. Creo que tenemos que sacar las enseñanzas. Cuando se elaboraba la ley, me visitaron miembros del grupo que la estaba elaborando. Les dije que el proyecto era extraordinariamente bueno y detallado, pero que su complejidad daba margen para que se judicializara, que al final iban a quedar los monopolios de la información, porque iban a armar toda una trama jurídica para complicarlo todo, mandarlo a los jueces y con el control de los jueces salvar la parte que ellos querían que no se cumpliera. Que me dije en ese momento que, a mi juicio, lo que había que hacer era romper el monopolio con una ley lo más simple posible. Por ejemplo, que estableciera que solo se podía tener televisión o radio o diario, pero no las tres, ni siquiera dos. Es decir, que una empresa no podía tener más que uno de esos medios de comunicación. Porque a mí me pareció que en ese momento lo importante era quebrar un poder político, no mejorar los medios de comunicación. Después se podría hacer, pero si no se quebraba el poder político que lo imponía, entre los cuales estaba el judicial, era muy difícil que se tuviera éxito. Bueno, por desgracia, eso fue lo que ocurrió. Y lo digo ahora no porque haya leído el diario del lunes, sino porque lo dije en ese momento. Muy bien. Yo ahí le agrego algo como comentario. Yo creo que ese error que usted dice es correcto. Lo que pasa es que el origen de la discusión por la ley de servicio de comunicación audiovisual no era la pelea contra los monopolios solamente, sino darle legalidad a los medios cooperativos, comunitarios, a una radio como esta, que no podía existir bajo la ley de la dictadura militar. Eran confiscados los equipos, los aparatos, y hoy por suerte tenemos, porque no fue derogada, que los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las cooperativas pueden tener medios de comunicación, y ese es un triunfo de aquella ley. Claro, la desmonopolización no fue posible y tal vez hubiera sido mejor, como usted dice, para ese cometido, don Alfredo, trabajar en esa línea. Nos queda muy poco tiempo y en este camino quiero reconocer también a don Norberto Galasso, con quien nos encontramos muchas veces dando charlas, hasta en una plaza, me acuerdo, creo que era el Parque Centenario, un día, porque la ley la agitamos por todos lados, y fue una movilización popular que realmente tuvo su valor y creo que tiene todavía su peso en el corazón de mucha gente que trabajó eso. La última pregunta que le hacían, pero yo les pido que la incluyan en el saludo, un compañero preguntaba si para contrarrestar esta pelea entre privado y público, Estado y privado, no sería conveniente alentar la producción cooperativa, asociativa. Norberto, le pido
que en un minuto, no mucho más, si quiere responder esto, y si no, ya tenemos que ir cerrando. Desgraciadamente le agradezco que usted haya tenido la deferencia y el reconocimiento que con esta radio nosotros seguimos dando esta pelea que es muy desigual. Norberto. Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo que hay que tratar de alentar que los medios de comunicación estén en manos populares, estén en manos de cooperativas. Hay que alentar que las maestras y los profesores se acostumbren cuando van a dar clase no a decir vamos a hablar de historia argentina, sino decir vamos a hablar de una versión de la historia argentina, porque hay otras versiones que ustedes pueden acceder fuera del colegio, que sería una forma de poder inquietar a los alumnos de que hay otras interpretaciones de la historia argentina que son contrarias a la que se da como historia oficial. Para terminar, creo que hemos pasado un momento muy grato y para mí ha sido muy emocionante intervenir y participar junto a amigos, algunos de vieja data como don Alfredo y otros como Eriquito, decíamos nosotros, para diferenciarlo, que lo conocimos muy de joven. Y bueno, y espero que se repita cuando se pueda, y estoy muy contento y le amenazo ya a don Alfredo con hacerle una visita cruzando la ciudad para conversar de nuestros temas y nuestra permanente confianza en que la Argentina va a salir adelante hacia un sistema social igualitario unido a una América Latina libre y de un pueblo feliz. Gracias por todo. Gracias, Norberto. Don Alfredo, bueno, yo le agradezco, saludo final. Yo le agradezco infinitamente a Galazo haber venido para conversar. Es un amigo de toda la vida y es una figura fundamental de la cultura argentina contemporánea, puesto que es el que elaboró y sistematizó la versión histórica nacional y popular, que es la que no prevaleció en la historia oficial de la Argentina. Espero que se repita y que lo hagamos frecuentemente. A Norberto, así como esperamos siempre su libro último, puesto que es un trabajador incansable. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por haber venido, Norberto. Muy bien, como yo decía en la promoción que hicimos, dos potencias se saludan. Para nosotros ha sido un orgullo, un placer, una alegría, y todos los juegos que pudimos hacer. Les cuento uno más, una incidencia. Don Alfredo está vacunado y don Norberto no. Y me decía don Alfredo el otro día, bueno, lo que pasa es que Norberto es un péndex. Don Alfredo tiene 96 y Norberto Galazo tiene 85. Muchas gracias a los dos. Cerramos esto, Eric. Sí, perfecto. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Alfredo, hijo. Hasta mañana. Un gran abrazo. Y un saludo y muchas gracias a todos los oyentes que mandaron mensajes, que no pudimos leer todos, pero bueno, para nosotros ha sido una gran alegría. Nos despedimos hasta mañana comprometiéndonos a repetir un encuentro de estas características. Muchas gracias y hasta mañana. Cierre el laberinto, Elisabetta. Sí, cómo no, acá estoy, 12:00 del mediodía en la República Argentina, y nos tenemos que ir, sí, como decía Picone, gracias a los oyentes que dejaron sus mensajes y no tuvimos tiempo de leerlos, y por supuesto gracias a Carlos Di Mare en la operación técnica, Guido Álvarez en difusión y prensa, Marcelo Valente, que tiene proyecto, y a Sonia Poveresni por su colaboración. Nosotros nos reencontramos nuevamente mañana, acá en el laberinto a las 11:00 de la mañana. Chao.